local, el nuevo secretario de Educación, José H. Pérez Malpica, que está recién nombradito, ha dicho que pues toda la responsabilidad y disposición profesional y de funcionario público para conversar con las partes que tenga que conversar y el diálogo que debe imperar para que el tema educativo fluya y avance como debe avanzar. Bueno, ayer debió comenzar el PAE. El PAE dice que ya se ha reunido con algunos rectores de instituciones educativas, pero que la idea es al finalizar la presente semana reunirse con todos los directivos docentes del municipio de Yopal para hablar, para conversar, para establecer acciones. Y pues de esto hablamos con el nuevo secretario de Educación del municipio de Yopal, José H. Pérez Malpica, un tipo que sabe, conoce, ha sido docente. Quien ha sido docente conoce el asunto. Supongo yo. Entonces, nos explicó esto acerca de las instrucciones y directrices que se recibe desde la administración para el manejo de esta cartera. Rubén Darío, buenas tardes. Bueno, no, estamos muy optimistas realmente. Creo que el mensaje que estamos enviando es un mensaje de trabajo conjunto. Hemos venido haciendo presencia institucional, mejorando la confianza que existe entre la Secretaría de Educación y la comunidad estudiantil. Hoy hicimos presencia en tres instituciones educativas. Vamos a seguir con una expectativa muy grande. Sabemos que son 8 meses de trabajo fuerte, 24/7, y venimos preparados para el reto. Yo creo que hemos esperado esta oportunidad por mucho tiempo y gracias a Dios y a la confianza del señor alcalde, hoy podemos estar en esta cartera y estamos con todo el compromiso y la convicción. Secretario, ¿qué decirle a los jóvenes que están promoviendo actividades en este momento para reclamar algunas cosas que pues por X o Y razones no se pudieron cumplir oportunamente? Rubén Darío, yo siempre lo he dicho, su merced me conoce desde hace mucho tiempo, sabe que tengo empatía con este tipo de situaciones porque yo nazco en los movimientos estudiantiles. Yo fui representante estudiantil de colegio, de universidad, de orden nacional con FENARES, con la Federación Colombiana de Representantes Estudiantiles, y hemos llevado a cabo todas estas justas luchas sociales. Por supuesto, los vemos con mucho respeto, también les hacemos una invitación, aparte de eso, y hoy estamos haciendo aclaraciones sobre algunos temas que tal vez tienen confusos y que los ha llevado a tomar determinaciones, vías de hecho, sin cerrar todas las vías de derecho suficiente. Entonces, nada, estamos con dándoles un parte de tranquilidad, que la Secretaría está de puertas abiertas, que cuando quieran conversar podemos conversar, que nosotros estamos totalmente en el mismo camino y que la única forma para poder seguir avanzando en educación en el municipio es trabajando de la mano. Sobra decir que las relaciones con el magisterio seguirán por el mismo tono, por el mismo ritmo, excelentes como siempre lo han manejado ustedes, secretarías, gobierno con la organización sindical. La Secretaría de Educación, el Magisterio hace parte, somos un equipo conjunto, hemos venido trabajando muy bien con sindicato, con docentes, con rectores, y no, el mensaje es el mismo, nosotros estamos en total disposición para poder seguir trabajando de la mano, y repito, la única manera es que todos los actores de la comunidad académica trabajemos unidos para poder mejorar la educación del municipio. Bueno. La recomendación, la disponibilidad que expresa el nuevo secretario de Educación del municipio de Yopal, José H. Pérez Malpica, en torno a este tema que se ha dado y que pues empieza a bajar de tono con la puesta en marcha del plan de alimentación escolar. Bueno, señor. William Salamanca, el